Vale, la siguiente donde tendremos que ir, perdón, es a los manglares. Como veis, es donde se encuentra mi cara, ¿vale? Una vez que estemos allí, donde yo estoy ahora mismo, es por donde tenemos que ir. Vale, lo dejo ahí para que veáis más o menos las entradas y tal. Pero bueno, se coge la cabeza y está bastante cerca. Lo que hay que hacer es tirarnos y llegar hasta el punto en el que yo me encuentro, ¿vale? Es muy importante habernos pasado el juego, hacer esto que estoy haciendo yo, y llegaremos aquí a la puerta del trozo de la llave. Haremos así y seguiremos hacia la. Nos encontraremos aquí a Jaguar, que nos dirá que nos tenemos que pasar un reto bastante importante. Vamos al lío.
Es bastante sencillo. En este caso lo que tenemos que hacer es abajo y arriba, rápidamente. Para... Ahora sí. Muy importante de no darle al verde. A ver, paciencia. Y ahora con este intentaremos tirar a los... Ok. Es círculo abajo, arriba, o en este caso en el que tengáis el botón. Vale, así no rompemos el verde. Ahora seguimos. Ok. Vale. Vale. Muy importante, haberse pasado el juego. Porque si no, creo que no tenemos los poderes suficientes. No estoy seguro al 100%, pero creo que no, ¿vale? Joder, está duro, ¿eh? Vale. Vale, seguimos. Supongo que es un desafío bastante jodido. Leches me da, ¿eh? Voy a matar primero al de abajo. A este. Es más complicado. Ahora puedo subir otra vez. Y aquí puedo hacer lo siguiente. Vale. Yo tengo el poder de que me recupero la salud. Tengo todo subido. A ver ahora. Hey, lucha. ¿Esto qué es? Ok. Vale. Salud. Ok, 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 ok. Vale. Vale. Ok. Ahora voy a recuperar salud. Sigo. Lucha. Vale. Okay.
Balacao. Seguimos. Lo conseguiste. La primera vez que viniste a la posada no podía creerme que tú fueras el héroe que derrotó a Calaca. Los años no te han tratado bien, Juan, pero ahora veo un atisbo del hombre que esperaba. No debería haberme acobardado tan fácilmente ante Salvador. Debería haber tenido más fe en ti. ¿Qué me dices, viejo rival? ¿Enterramos el hacha de guerra? No. Mátalo. Bien. Va. A por él. Entonces es hora de ver si el luchador es tan fuerte como la leyenda. Pues sí, te voy a dar para el pelo, la verdad. Al lío. Vale. Recuerda ese puñetazo punzante y familiar. Has vuelto a ganar, Juan. El fuego todavía arde intensamente en tu alma. He sido un cobarde y un iluso. Quizá puede que seas capaz de vencer a Salvador. Puede que todavía haya esperanza para mi línea temporal. Buena suerte, luchador. La necesitarás. Dame mi trozo de llave. Ojos. Que no está aquí el trozo de llave. No, estaba en el otro lado. Ah, no está aquí. Interesante. Vale, pues vamos a por el siguiente. Bueno, para la siguiente de la llave tenemos que ir a los manglares, ¿vale? Y como veis, aquí donde yo estoy. Templo de Jade. En los manglares, pues si vas a la derecha del todo, tienes tres entradas al templo de Jade. Pues entonces hay que entrar por la de abajo del todo. Vale,
Cuarta pieza de la llave, nos falta una, aunque veis que esto he tardado, no lo sé, 3 minutos, llevo intentándolo 45 minutos, así que no desesperéis. Vamos al siguiente. Bueno, la última llave está en el infierno, ¿eh? Está aquí abajo, está cerca de la cabeza del tótem este. ¿Veis una idea? Es aquí. Así que al lío. Vamos a ver. Pues última pieza de la llave. Aquí está. Ok. He completado ya la llave. Y a ver qué pasa. Vamos a ello. La llave especial es increíble. La llave especial. Elegido, te ayudaré a abrir de inmediato la puerta importante. Ok. Contemple la puerta importante. Se ha abierto en el interior un gran desafío que pondrá a prueba. Al superarlo, recibirás el legendario mensaje especial. Elegido, tengo fe en tus habilidades. Guardaré progreso triunfal. Ok. Ya bájale pimpollos, en serio. Ya empiezo a cansarme, ya puede dejar de repetir. Pues vamos al lío. Ardalia, Ardalia. ¿Qué hay? No hay ni mapa. Va a ser un follón. Hala, pues vamos a empezar. Este. Oh, por fin. Madre mía. Vale. Es jodidísimo.
Okay. Buen nivel completado de esto. Vale. 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 Seguimos. Es complicadísimo. No hablo porque es... imposible. Ok. Yo tengo que volver hacia atrás para poder... No me digas qué es eso. No puedo creer. Bien, ¿sí? Ok. Y ahora no matarme. Jodidísimo. Madre mía. Uf. Complicadísimo esto, ¿eh? ¿Aquí qué hay? ¿He terminado? ¿Sí? Oscuridad total. Hola. Soy la Santa Gallina. ¿Qué onda? Ah, sí. El mensaje especial. La llave especial. El mensaje es... Diles a esos pollos, no se pasen con el oro. Y eso es todo. Tómalo con calma. En serio. Ah, Juan. No pases tanto tiempo mirando atrás. O perderás de vista lo que hay delante. El mundo se ve diferente a través de una máscara.
Disparo de pollo infinito. ¡Ay, va! ¡Qué buena! ¿En serio? A ver, ¿qué ponía? Que no lo estoy leyendo. QR. A. Super. Player. Oh. Qué majos. Esto. Muy bonito todo, pero no me van a dar una mierda de moneda. Vale, yo creo que ya terminaría aquí esto y ya está. Ya está. Vale, voy a salir a ver si me encuentro algo, pero en un principio eso es todo. Creo. La profecía es cierta, el elegido, el elegido. El legendario pollo hombre. Ah, vale, que me he quedado sin. ¿Puedo entrar por aquí? El que abrió la puerta importante. Salvador. Trofeo ganado, Trotamundos. Pues nada, a ver. Voy a bajar. Por si a lo mejor el que me espera detrás de esta puerta me quiere decir algo, pero en un principio ya estaría todo finiquitado. Aquí está, a ver, ¿qué te cuentas? Por el santo huevo de los cielos. Ha regresado el elegido. ¿Recibiste el mensaje especial? ¿Cómo? ¿Cuán intrigante? ¿No se pasen con el oro? Pero entonces... ella se fijó en el oro. Se lo dirán los demás. ¡Ya está! ¡Tanto para esto! Todas las llaves que son complicadísimas y todo. Sí, todo al 100%. Todo al 100% también. Pues nada, espero que os haya servido. O gustado. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.